tarde de año había floración. Y hay forma de propagar, ¿cómo hay? ¿Qué se hace? No, esas más bien nomás en esa onda, decir no, por favor. O sea, no queremos que nos pase el pinche pelo. Porque aquí vivimos, porque la gente está así. Con todo y las críticas, como que... O sea, un poquito que uno no sabe a la crítica y un poquito que no sabe a la crítica. Estamos en un lugar en el pueblo de Copullo, del municipio de Sitzio, en donde se conserva muchos de los elementos aún vírgenes, en donde se convive con la naturaleza. Una de las tareas de los campamentos de verano es confrontar a nuestros visitantes con esos espacios naturales para que no solo aprendan las músicas, sino también los contextos donde estas se desarrollan. En este quehacer de la enseñanza de las tradiciones culturales, tratando de intervenir un poco en las comunidades, Música y Baile Tradicional ha generado alianzas con distintas universidades, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y en el caso de la biodiversidad del lugar, con la UNAM. Es así como la doctora Chloe Pérez, que ya tiene varios campamentos en donde ha venido a aprender, hoy nos da una muestra teórica de lo que vemos en los entornos. Una época de seca muy marcada, ¿no? Hay una época de lluvia que va de finales de mayo, más o menos septiembre, a veces octubre, y el resto del año permanece seco. Y eso determina que establece un tipo de vegetación muy característico que ya nos dijo aquí. ¡Ay! This baby, que es la selva seca. La selva seca porque tienen una época seca muy difícil y son ecológicamente muy complejas, ¿no? Entonces, la característica de esta selva seca, en diferencia con la selva húmeda, río no, porque tienen una fuente de agua permanente, ¿no? Pero si nos alejamos del río, vamos a empezar a ver cómo progresivamente van perdiendo las hojas. Y esa es una característica especial de la selva seca. Es estacional, es caducifolia. Es la misma razón por la que las maderas de este tipo de ecosistemas son muy duras. Porque son de todo y hace que las maderas sean más duras y más compactas, ¿no? Como la de los mezquites, por ejemplo, es dura. Las parotas, los granadillos. Entonces, la selva seca las encontramos por abajo de los 1600 metros sobre el nivel del mar y tienen una precipitación anual que es inferior a los 1200 milímetros, ¿no? Más seca que aquí. Esa es la otra característica de la selva seca. A diferencia de las selvas húmedas, que son más o menos continuas y muy similares entre sí, las selvas secas tienen mucha discontinuidad de un sitio a otro. O sea, si ustedes... Bueno, y a pesar de que todo el mundo ningunea la selva seca, nos encontramos en el ecosistema que dio origen a la cultura mesoamericana alrededor de 9000 años. Pues a través de la interacción humano-naturaleza que empezó hace más de 9000 años, las mujeres y los hombres le han dado forma, pues, a esas especies silvestres para que sean lo que conocemos ahora, ¿no? Por ejemplo, el maíz no estaba así cuando estaba en silvestre, ¿no? Era un pastito como así, que daba una mazorca de ese tamaño con una sola tira de grano. Entonces, la selección no... ¿no? ¿Tú sabes cuántas? Sí, algo así de 85. 85, por ahí. Y Pichátaro es donde más se producía. Donde más. Sí, ahí tienen mucho en la meseta. Sí. Es donde conservan más la tradición esta de guardar la semilla, cultivar el maíz criollo, que le dicen, pero pues el criollo más bien es el maíz nativo, ¿no? Al menos alimentariamente, proviene de esa relación que ha mantenido la humanidad con la naturaleza y que lo encontramos hoy en día en la ruralidad, ¿no? En Donoé, por ejemplo. Donoé no ha dejado de hacer lo que hicieron las generaciones que vinieron de antes de él, que es cultivar la tierra. Y todo lo que es una otra especie, Manihot fétida, es el nombre científico de esta especie. Y aquí la utilizan para comerse la nuez.
estas son las nueces que salen del teteque. Ustedes, si lo encuentran, ahorita apenas afinado que había técnicas de ventilación mesoamericanas con barro. O sea, todavía está ahí como el proceso de desentrañar bien los procesos de destilación, pero ya hay unos prototipos así que están en su tradición. Y ya de ahí, pues lo meten varios días todavía a destilar, y es un trabajo así como de 2 semanas que se pega la banda, pues, que se dedica a eso casi que sin dormir. Entonces, por eso no es caro, pues, cuando llega a nosotros es costoso. O sea, hay que valorar eso, pues, ¿no? O sea, una cosa cara es cuando una cosa no vale, te están pidiendo un sobreprecio. Este sector social que puede hacer la resistencia y reapropiarnos de las tierras, ¿no? Entonces, ver este proyecto que se está desarrollando acá, que no tiene que ver únicamente con la música, y que sí es el vínculo, la música y el baile, pero que está siendo considerado para tener un gran impacto a nivel ambiental y a nivel social, ¿no? Entonces, de ahí sumarnos con todas las posibilidades que tengamos cada una y cada uno de nosotros para reforzarlo y aportar cada vez que podamos con fuerza laboral para venir a hacer todo lo que se está haciendo, en este caso con la familia de David y con todas las personas que venimos acá a contribuir, y sumar más fuerza y más fuerza para tener más impacto y trabajar un poco más con la comunidad que ha recibido el proyecto, ¿no? Música y baile tradicional ha desarrollado un sistema de enseñanza en donde aprendemos enseñando y enseñando aprendemos. De esta manera, el que enseña aprende 2 veces.